En este último vídeo vamos a ver cuáles son las consecuencias derivadas de la, de la guerra civil. Por un lado, vamos a hablar siempre de persecución y de represión, tanto en la zona republicana como en la zona franquista. También es cierto que eh, la zona republicana lo que hace es defenderse del golpe de Estado. franquista y de los sublevados que junto a Franco eh, dieron ese golpe de Estado. Por lo tanto, vamos a ver que en la zona republicana, por ejemplo, durante los primeros meses de la guerra, Va a haber eh, detenciones de eh, gente que estaba a favor de este, de este golpe, asesinatos derivados de estas detenciones. Y lo que hace eh, Negrín, Juan Negrín cuando llega al, a la presidencia de gobierno es erradicar toda esta violencia. Acordaos que de esto os hablé en la sesión, en la sesión pasada. También vamos a ver cómo. Hay cierto descontrol, sobre todo eso al inicio de, de la guerra civil, por parte del bando republicano, que va a dar lugar a que se produzcan paseos o sacas en los que los detenidos, eh, que eran la mayoría prisioneros sublevados, se llevaban a las afueras de los pueblos o de las ciudades y allí eran fusilados por algunos de los grupos armados que había, que eran sobre todo esas milicias de partidos, de sindicatos, gente que no era profesional, gente que no era del ejército. ¿Qué ocurría, sin embargo, en la zona franquista? Por un lado vamos a ver que va a haber una persecución sistemática desde el régimen impuesto por Franco, una persecución que eh, se va a institucionalizar, van a haber detenciones, van a haber encarcelamientos, se van a depurar. Eh, sobre todo funcionariado, gente que trabajaba en, en, en ayuntamientos y muchos de ellos van a ser fusilados. Eh, ¿Dónde se producen estas, estas detenciones, estos encarcelamientos, estas depuraciones y fusilamientos? En dirigentes y militantes de partidos y sindicatos de izquierda. Claro, esta represión va a ser llevada a cabo, a cabo con el consentimiento de los grupos políticos que han apoyado esa, ese alzamiento. Por lo tanto, el objetivo, ¿cuál era? Establecer el miedo como instrumento. El hecho de establecer el miedo como instrumento muchas veces es mucho más efectivo que no la acción en sí. Así que, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las consecuencias que van a derivar de esta guerra? Hay cuatro tipos de consecuencias. Las demográficas, que van a ser sobre todo víctimas de las batallas gente muy joven, eh, sobre todo hombres, lo cual va a repercutir en la natalidad de, de, de España. Va a haber muchos exiliados que huyen sobre todo a la zona de Francia. Otros tantos se van a ir eh, directamente a América del Sur, a Argentina, a Chile, a México también, etcétera, etcétera. Y va a haber mucha gente dentro de la población civil que muera, porque eh, estas personas mueren o bien por eh, causas relacionadas directamente por la guerra, como pueden ser heridas eh, o directamente por bombardeos, etcétera, etcétera, o bien mueren de hambre muchos de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias económicas? Pues por un lado vamos a ver que como todas las guerras se destruyen infraestructuras relacionadas sobre todo con puentes, con vías, con carreteras, con caminos. Y esto posteriormente vamos a ver que va a ser muy costosa y muy difícil su reconstrucción, dado que económicamente hablando eh, no había apenas dinero y no se puede reconstruir todo aquello que se, se, se destruyó. Por otro lado... Vamos a ver que la producción agraria e industrial queda muy mermada, porque si se destruyen esas fábricas, si esos campos eh, dejan de cultivarse, bien por la falta de mano de obra o bien porque han quedado totalmente arrasados, pues evidentemente no vamos a ver que la tendencia económica sea positiva. Consecuencias políticas. La más importante es que se destruye un régimen democrático, que se va a imponer una dictadura que va a durar... 40 años y que van a desaparecer los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. Evidentemente, esto socialmente va a repercutir porque va a haber una división entre aquellos vencedores, que sería el bando golpista, el bando totalitarista de Franco, y eh, los vencidos, que son aquellos que defendieron el régimen democrático. Sí que es verdad que aunque eh, por al, posteriormente, con la muerte de Franco, se intentaron ciertas... Eh, bueno, pues ciertos movimientos para que esta división no fuera tan fuerte, hay todavía, y lo digo en presente, oposición a la reconciliación. Es muy difícil cuando existen actualmente partidos de derecha o de ultraderecha que apoyan este tipo de regímenes totalitarios de una forma más directa o menos indirecta. Así que aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de cómo quedaron algunas de las localidades en las que cayeron estas bombas, lanzaron estas bombas. Eh, ahí tenéis muchos impactos de metralla, por ejemplo, y gente que todavía vive en esos lugares o vivía en esos lugares, niños, etc. O incluso otra de las consecuencias es la construcción de refugios antiaéreos en los que se refugiaba la gente eh, después de la sirena que avisaba de un posible bombardeo en la zona. Ahí acudían, son refugios que se encuentran soterrados, eh, que están hechos de cemento armado, son muy fuertes, son prácticamente indestructibles y que ahí podía pasar la población unas horas e incluso algún día que otro eh, huyendo del de ataque, el ataque aéreo de... De, sobre todo de, por parte de, de, los, de los sublevados. Ahí tenéis también otro cartel que dice guardar silencio mientras dure la alarma para poder facilitar también la comunicación entre las personas. Así que resumiendo, yo os invito a que veáis, a que entréis a, a Aules, a os descarguéis el dossier y cliquéis en esta imagen porque os va a llevar a un vídeo muy chulo que os relata el final de la guerra y sus consecuencias. Así que os invito a verlo y nos vemos en el próximo tema.